todo lo que hace. Y todo lo que hará. Eterno Padre, eterno Hijo, eterno Espíritu Santo, con esa humildad, oh Dios, nuevamente nos presentamos delante de tu presencia, con tus siervos, con tu pueblo, con el ministerio de la voz. Sahbala, Espíritu Santo. Sahbala, lo alahushna piché en este lugar. Lo saglar canimá. Mándala bendecir los dos alabanzas. Mándala bendecir los tiempos. Mándala bendecir la hermana Ana y la agrupación, la ofrenda, los coros, tu palabra, Señor. Bendice los Espíritus Santos. Llénanos, Espíritu de Dios, permita, Señor, que haya inicio, que esta gratitud, oh Dios de la gloria, llénanos, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Cosquicotín, amados hermanos, Cosquicotín, Coscolín, ante la presencia del Señor. El Espíritu Santo que va a mover, Chacho, Jacar Canimá, para que Shaheri cognojik espiritualmente. Arrebaché un momento, Canaj Bacanogri tiempo. A nuestro hermano Diego, haré que los dos alabanza ante la presencia del Señor. Haya ofrenda de palmas a Dios. Con mi sonta, haya ofrenda Dios, caslik cachalá. Dios bendiga a cada uno por nombre. Mis queridos hermanos, donde capno reunirte a la presencia de Dios. En la palabra de Dios nos dice, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Con la libertad en esta preciosa hora, donde Kemkabna cantar, glorificar su santo nombre. Esta es cosas que van a ofrecer delante de Dios, no otras cosas, solamente gratitud de cantar, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno, mis queridos hermanos, aquel siervo que traiga palabras, Marlo. Dios bendiga, siervo, que siga adelante, y también al grupo y la hermana Ana González. Dios bendiga de este lugar. También a saludar el hermano Virgilio, que se encuentra en los Estados Unidos. Este es el fruto de nuestra comunidad. También a los vecinas, también algunos nos están visualizando, parte de Sololá, parte de Tierra Fría. Ya me llamaron, algunos lo están visualizando por medio de internet. Y también a los hermanos, a los guineales de Paculam, ellos también nos están visualizando en este momento. Fuertes aplausos para los hermanos que están en casa,
Oh, como amén gozar en este lugar donde cantar dos alabanzas. Primera alabanza: con mi brazo te guiaré. Gloria a Dios. Que siga adelante, hermano, cante desmayar en su trabajo porque necesite ser
un sacrificio donde que todos a la familia que va a gozar en esta preciosa noche. Dios bendiga familia Cotín Tambriz, ánimo a las cosas de Dios. Segunda alabanza, los que esperan en Jehová, gloria a Dios. Thank you.
tiempo se van a conceder. Seguimos adelante, hermanos, porque esta es la recompensa donde no esperar, porque no es vano en este lugar, sino que somos creyente en Jesús. Gloria a Dios. Y Dios bendiga la vida, mi pastor, que siga adelante, siervos. Aleluya. Se va la gelí cuando acaban cantar bajo una mam cachalar. Utsutayik recabos bajo una mam que calla o pijri Dios. Jin que acaban exaltar o viri Dios. Cheve momento, reconocer canimá. Nuevamente que acaban invitar el Espíritu Santo que van llenar, que cachalar. Así también a los amigos, vecinos que acaban de saludar en el nombre de Jesús. Cojicotic, que como evangelio, haré también que haya gracias a Dios, Sharomarri Dios, Balachnim, Ubanom, Chopamri, que aslemar la familia, amados hermanos. La palabra de Dios, que sin mí nada podéis hacer, pero cuando ocurre Dios, cachalar, amados hermanos, por eso van a seguir adelante en las cosas del Señor. Haré bacheo un momento que canajbacano tiempo, los coros de avivamiento delante de la presencia del Señor. Rukamlo la hermana Jesús López. Haré pajunamam kojikotik kachalar, natalachke. Haré cheri Dios tajin que kayawi, amados hermanos. Haré tajin que kapanim cherubi, kapaná seguir adelante. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Haré bakchalar, kiabarishokakap chechalak. Pubiri Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si balaf kuang gozar le kanima en esta hora de la noche. Kuki kotik chalar, kawahne que van saludar al siervo de Dios. Kuashe kutsik rekatach kawach arerni malach Dios kanong bendecir. Ishaneje a sus acompañantes rekatach que vanong bendecir chalar. A nuestra hermana Ana, arer katach kanong bendecir lubida. Y a su banda y coach kashol chewe momento. Si balak kakaban gozar, pahunamam kchalar. Si balak rikilik kewa kakabano, kakamuliki ba la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Shaneje kchalar a todos los amigos de kolik alrededor kech kchalar. Arerini malak Dios kanoh bendecir lekibida. Shaneje rin un pastor local. Arer patat kamo na kube, kewa wanom chke o humulim chala patat kanong bendecir. Así como también a nuestro hermano Virgilio Cotin Tambriz, shuyawa para animar kachala chuan invitar al grupo chala. Are kakikotri ranima kakabih bache, shabat chuan a seguir adelante, karikitahik en los Estados Unidos. No es tan fácil, chalal, copan rasguach rukatat, chupam rini malak dinamit, arek or katat wak amounak bubek, chalal. Are chewe momento si balak kakabangosar, isanekheri tahin kohilowik, en grandeza, chalal, rukatat wak anong bendecir lekik aslemas, kakiyek bacher ni malak Dios, chalal, are tabaner katat. Kanok tokar le kanima, kokilo chupam rekoch, rekeoh kokikotik ikakakut, konohel kakabangosar a la presencia del Señor. No importa kchalat, aunque ishish olik, isbal taksiyas, pero chiana va a sentir la presencia del Señor, porque ketaam, la presencia del Señor es lo más importante en nuestras vidas, chalal.
Hayampe ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso, Chalal. Aleluya, gloria a Jesús. Areba chewe momento, cuyaba cortec ik pahunam, habanaba gozar la presencia del Señor. Chortec alaba, hayaba lugar che la presencia del Señor. Chupambre cacasle más. Hasba cabana concentrar lejamente, chalar, rugre patat, porque el patat es un Dios todopoderoso. Aleluya, gloria a Jesús. Cabana va a cantar, le coro cubir, a un poderoso Dios servimos. Aleluya, gloria a Jesús. Thank you.
oportunidad tan especial. Jabat que gohomas que chorab, chua chu presencia arcatat, porque tahin que quiló la obra del Señor, chupambre que familia, si balar que cotemas chalas cuando arcatat, rehuaco anó en cada familia, hunam que acaban gozar, que acabulirtib, cheri agradecimiento, y arrecuaca arcatat chalas, jabacabanama seguir adelante. Conoje las iglesias invitadas, rkatat que te wechin rikikas lemash, arebache we momentos, kaban cantar los coros,
Shokiko Tik Chalal, Kabanaba más seguir adelante, quien van a agradecer en el tiempo, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que está la palabra de Dios. Kamulim kip kachalas ubanom hun rikachomanik rikanima tahink kayawok ikri Dios, amados hermanos. Si palakok kikotikok olik en esta preciosa hora de la noche, así también nuevamente kapan saludar a los hermanos que tahink kikayek en la Unión Americana, gloria al Señor. Y que mi ofrenda de palmas, que haré olik al tanto que kikotik, haré olik chupamri que apartamento cachalal, haré tajin que kiló por medio de la transmisión. Es una bendición que diferentes lugares tajin copangui, eronojel rica pantajik cachalal, olik el Espíritu Santo, chkasho el cheve momento. Arepa chewe momento que kikotik rekanima, nuevamente kapepa, un tiempo muy especial a la hermana Ana González y su banda. Nuevamente haré kikipanchik tomar este privilegio delante de la presencia del Señor, kikipan cantar, kikipan glorificar. Ubirinimalak Dios, amados hermanos. Kojkikotik, amados hermanos, la familia kikikotik, kikaskikri, hermana Ana González, también kiskik predicador, shokiskik como iglesia, shkiasan kawa materialmente también. Ese es el cuando quiló el amor, kikotemal, kikotunzah, y oj también tajin kikotkuk la familia, haré kaban más gozar a través de las alabanzas. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder estar debajo de esta carpa, honrando siempre a nuestro Padre Celestial. Estamos en este lugar con el propósito de darle la honra y la gloria a aquel que vive y reina por los siglos. Hermano pastor, muchas bendiciones. Desde ya con todo el corazón agradecemos por el permiso que nos permitió el poder estar acá y ser parte de esta actividad, como no también darle gracias a Dios y a la familia que pues con todo el corazón hemos estado con todos ustedes, al hermano Virgilio Cotí Tambriz, que se encuentra en Estados Unidos trabajando. Yo creo que Dios lo tiene en ese lugar y es un privilegio muy grande poder ser parte de esta acción de gracias que la familia Cotí Tambriz le da a la presencia del Señor. Así que shahala wichlali shoko chalachi shokskishek shahnam gayauhir Dios kohkik tukugre kachlal chokik tokbach gayauhir Dios, amada iglesia, pastores invitados, muchas bendiciones en cada vida. También a los amigos y amigas presentes, bendiciones en sus vidas. Hoy hemos venido con todo el corazón a adorar al Señor y vamos. Ayúdame, Señor, a seguir tus pasos, a cada día, mi amado.
sabes qué darle. Lo llevas al hospital y te dicen que tiene alguna enfermedad y te dan medicamentos, pero ni con eso sana. Tú puedes gastar dinero, pero recuerda siempre que hay alguien que tú tienes que poner en primer lugar, que es nuestro Padre Celestial, Jesús. Es quien murió por ti. Yo conozco a Jesús como mi doctor. Yo lo conozco a Él desde niña. Y hasta ahora Él nunca me ha fallado a mí. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, yo no sé dónde estoy. Ya estuviera muerta. Pero ya armaru sobre Dios un tener misericordia. Que ya Dios rejalo en macha ya barujija pues. Adora a tu Dios con todo tu corazón. Y tú lo sabes y no tengo que repetírtelo. En todas partes se escucha la palabra de Dios. En todas partes tú puedes encontrar palabra del Señor. Pero si tú no quieres cambiar, es tu problema. Pero si tú no quieres buscar al Señor, pero tú dices, no, yo soy joven, aún tengo fuerzas, tengo que disfrutar el mundo. Pero llegará ese día en que el Evangelio ya no lo vas a encontrar, en que la palabra de Dios ya no lo vas a poder escuchar en ningún lado. Y ahí dirán las doncellas hermosas y los jóvenes fuertes, ¿dónde están los aleluyas? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde están los que decían que Cristo salva? Ya es tarde, hoy es tu momento, hoy es el día, hoy es momento. El Señor aún te sigue esperando. Vuelve a casa, que tu Padre aún te sigue esperando. Adora al Señor. Oh.
Y mi madre empezó a enseñarnos cómo a orarle a Dios y empezamos a clamarle al Señor. Y empezamos a las 7 de la noche hasta el amanecer llorando y gritando, clamando por misericordia hacia la vida de mi padre porque ya no podíamos. Y mi madre nos ponía de rodillas y orábamos, papá. Te lleves a mi padre, sánalo. Recuerdo un día que le dije al Señor, papá, yo te entrego mi vida, pero yo quiero que tú sanes a mi padre. Después de un tiempo, el Señor nos responde y nos dice, por ustedes he escuchado sus oraciones, he escuchado esa petición, he escuchado que ustedes han llorado ante mi presencia y yo voy a concederles esa petición, dijo el Señor. Yo voy a sanar a su padre, pero ustedes me tienen que servir. En ese tiempo, hermanos, yo ya me estaba muriendo. Yo tenía una enfermedad de los pulmones y me moría por una hora y media hora. Pero el Señor me ha sanado a mí también. Y cuando el Señor nos promete que Él iba a sanar a mi padre, yo pensé que era mañana, en una semana, en un mes y mucho un año. Déjame decirte que no fue el día siguiente ni fue en un año. Tuvimos que esperar 15 años para recibir la promesa de nuestro Padre Celestial. Y hemos visto la gloria de Dios, iglesia. Yo he visto la gloria de Dios y es por eso que te vengo a presentar al mejor doctor de doctores, porque nosotros estuvimos prestando dinero para poder curar a mi padre y nos metimos a deudas. Se terminó todo y no hubo solución en eso. Era un llamamiento que Dios nos estaba dando y hemos visto la gloria de Dios. Hoy mi padre vive y yo le sirvo a Dios y mi hermano le sirve a Dios también. Hoy estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, no por buenos ni por mejores, no perfectos, pero intentamos siempre cada día agradarle a Dios con todo el corazón. Por eso hoy vengo a decirte, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alégrate, gózate, alaba a tu Dios. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Dígalo. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu familia, Él puede cambiar tu hogar, Él puede cambiarte a ti. Solamente Él llegó a mi vida, solamente Él llegó a cambiar mi vida. Concha tu ex también. Si usted va a tener confianza, sigue clamándole a tu Dios. Sigue clamándole a tu Dios. Sigue clamándole a tu Dios, iglesia. Pruebas y luchas siempre van a haber en esta vida. Pero déjame decirte que hay alguien.
cantamos en esta noche con todo el corazón. Adórale, 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 adórale. Adórale, 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 adórale. Yo no conozco tu vida. Yo no conozco los procesos que estás pasando en tu vida. Hay alguien que quiere ayudarte y está aquí. Está aquí, está a tu lado. Amor por mí, todo peso del pecado, su Dios pecado, encima él llevó. Y en un momento importante, un instante muy decisivo, por él o por mi amado Padre, y a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me su boca
¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gózate, mi hermano. Gózate, mi hermana. Puede ser que hoy sea el último momento que estés aquí. Puede ser que hoy sea la última vez que estés aquí en la presencia del Señor. Gachop no era casle mal. Gachop tu no ne chica que sabe chichuar tu vida. Chana aprovechar el momento. Chana aprovechar a casle mal. Uchla la li, uchla la la. Chana servir a Dios, rejerra o anamá. Y yo a ti. Ya que tú no puedes ver chicuchla o el cual chiva malo. Papá, si no has aceptado el Evangelio aún y tienes a tus pequeños, pero tú no sabes qué te puede pasar el día de mañana, ¿qué va a hacer de tus hijos? ¿Te has puesto a pensar qué va a hacer de tus pequeños? Chakshara kaslemal chikuchira huelkual chibamalo chibuchiro presencia de Dios. Hay un buen camino que es Jesucristo. El mundo te puede ofrecer tantas cosas, pero se acaba en un momento. Pero la paz y el gozo que tengo yo, solo Cristo me la dio, y permanecerá hasta el final de mis días. Y después de esta vida hay una vida eterna si tú y yo servimos a Dios como Dios quiere. Un día estaremos gozando en su presencia. ¿Cuántos están esperando la venida? Prepárate. No ha venido todavía, porque sabes por qué, amigo y amiga. Él te sigue esperando. En cualquier momento él viene. Y si tú no estás preparado, te vas a quedar. Pero déjame decirte. Una cosa sí te digo, porque la Biblia lo dice, que vienen cosas peores, cosas terribles sobre la faz de la tierra, pero las verás si tú aceptas el Evangelio. No me mires a mí, no mires al pastor, no mires a quien tú estás viendo y tú dices, no, yo no voy a aceptar el Evangelio porque tal persona no lo hace bien, pero tú sí lo puedes hacer mejor. El hombre y la mujer falla. Yo puedo fallarte. La promesa que Él te ha hecho la va a cumplir tarde o temprano. Tú vas a recibir la promesa de tu Padre Celestial. Seguimos cantando en esta noche con todo el corazón. Déjame decirte que por más de tu pecado, el más peor que tengas en tu vida, Él te las puede limpiar. Solo acércate a Él y platica con tu Padre. Él puede limpiar tus pecados. Apláudale, 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 apláudale.
Jehová me recogerá.
Que se vayan todos, si se quieren ir, que se vayan. Hay un amigo que queda contigo, hay un amigo que dio su vida por ti. Y solamente lo hizo Cristo, solamente Él murió por ti, solamente Él derramó su sangre para limpiarte, para salvarte y para sanarte. Yo por amor, hay poder en la sangre, el del amor. Joven y señorita, si tu novio y tu novia te ha dejado, no te quites la vida. Déjame decirte que tú vales mucho. Déjame decirte que Dios tiene algo muy grande, tan hermoso para ti. No digas la vida no vale nada. No te equivoques. Tu vida vale mucho. Tu sangre me está aquí en esta noche y Él tiene la medicina perfecta para esa enfermedad que tú traes en tu vida. Él quiere sanarte en esta noche. Él quiere sanarte en esta noche. Porque no hay otro como Él. Él está aquí en esta noche. Si tú lo crees, apláudale. Si tú crees que el Espíritu Santo está contigo, dentro de ti, en tu corazón, apláudale. Apláudale el amor de tu vida. ¿Cuál fue la razón de grabar este tema? Tengo un nuevo amor. Yo he pasado tantas cosas en mi vida. Y desde que conocí a Jesús, Él siempre fue el amor de mi vida. Porque yo platicaba con Él a solas. Porque Él me hablaba a mí en las noches y me decía: yo te voy a sanar, yo te voy a sanar, yo voy a hacer grandes cosas en tu vida, yo te voy a llevar donde nadie ha conocido, tú vas a ver mi gloria. ¿Y sabes cuál fue la respuesta mía? Yo decía: pero ¿cómo? Si yo no tengo un trabajo, si yo no tengo un título para que me reconozcan a mí, que tú me lleves en otros países, Señor, en otros lugares, ¿yo cómo voy a servirte? Mira, mis pulmones no funcionan. Señor, yo no puedo leer, Señor, no puedo hablar. Pero Él me dijo: yo voy a hablarle a mi pueblo, porque yo soy el que conoce sus vidas, porque yo soy el que conoce sus necesidades, porque yo soy el que conoce sus corazones.
pequeña yo escuchaba este tema, Tengo un nuevo amor. Y yo decía y lo cantaba, tengo un nuevo amor. Y siempre fue el Señor en mi vida, siempre fue Jesucristo en mi vida. Y hoy le vamos a cantar en esta noche. Cántale el amor de tu vida. Cántale a tu amigo fiel y verdadero que nunca te va a fallar. Apláudale a su rey en esta noche. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz. Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Ahora yo tengo nuevo amor, yo jamás, jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Tu tiempo, tengo ganas de volar a ti, darle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor. Yo jamás, jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más. Y más que amor, mi dulce paz. No, no, te amo, mi Señor. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre si yo quiero ser Jesús de toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida una razón para amar, que fue mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida y más que amor, mi dulce voz.
primer amor y tendrás paz en esta vida. Muchas gracias, que Dios le bendiga y hasta pronto, si Dios así lo permite. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermana Ana. Adelante, adelante, siempre en el ministerio. Nuevamente les animamos a los ministerios de la música que siguen adelante. Adelante en las cosas del Señor. Tajín Kosquico Tichuru presencia, Arinemalak Dios. Es un privilegio servir a nuestro Dios Todopoderoso. Areche un momento, areba cuban seguir riquicote mal ante la presencia de nuestro Dios. Areche un momento, are capetic nuestra ofrenda, churu presencia de Dios. Que haya tiempo, roca nuestro hermano Diego Cotí. Are cumulórica ofrenda, chewe momento, irke ojkos kikotik, tajin que caban servir a nuestro Dios con toda libertad y con todo corazón. Arela lo más importante, cachalar, no jelkanima, que caban servir a Dios, a los vecinos, Dios que van a bendecir, kikotik pajunamam, en esta hora de la noche, gloria al Señor. Viri Padre, Hijo, Espíritu Santo, con todo ruego animado que ya con Shokakap, Chachalak, hermanos y hermanas, amigos, Katatre Canan, lugar, Huaral, Pasak, pues Dios, Kuchtehuchinik, siempre Dios son permitir la actividad, le tajin que han realizar, Chermomentri, Chachalal, bendición porque la familia tienen que promover especial rechre nuestro sobrino Virgilio, Dios que nos bendecir, cogela hermanos de Estados Unidos, gloria al Señor. Entonces jampa que cuenten esta noche cachalar, aleluya. Entonces Dios cogte huichinik Cachajunar, Dios que nos bendecir también los, la agrupación y también el predicador, siempre invitado, siempre Dios que nos bendecir. También Ana González, Dios que te buchinik. Chermomentri, hermanos, yo creo que Shurikri momento, Rech, para que. Que hagamos la ofrenda. Brubir y Dios, que acá, si que es un momento, Rutzir y Dios, que acaban de leer Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cubije la palabra de Dios, Brubir y Padre, Hijo Espíritu Santo. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor. Entonces yo creo que aquí es que tamchik haskeja bancherika ofrenda, tal vez shomajalak cuando shpealak pues shkamlok una ofrenda, pues kujialak su presencia Dios y si con todo el canimá tajin que kayacher Dios, hermanos. La gente que han ya tiene que han rogar rutaik sino que ya etam chalak pues que katioshik va a ser Dios has cubrir la palabra de Dios el que ya canoj con todo el canima
nashata sha reka kachoma hawi kayabres kakohres karagil no, sino que chechri Dios kul kay awakanok hermanos kuban servir en la obra de Dios. Entonces, en el momento, van a elevar la oración. Señor y Padre Santo, Dios Chechlá, Señor, Dios mío, Señor amado, rica ofrenda, Señor, Tehuichichlá, Señor Jesucristo, rica Jolachlá, que Ashlok, Señor, Tehuichichlá, Señor, Dios mío, no voy tan tachtatri, jamparki camumlok, kulki, Señor, chorrinima la presencia, la. Dios, chela anima la Dios, Dios, chela Padre, que te ve, Señor, que ya la arte huichipas piquiví, Señor Jesucristo, que ofrenda, que camomlocta, te huichicla, Señor, Dios mío, también a Virgilio, Dios mío, tejín, pacapá, gracias, chorre presencia, la, Dios mío, reacciones de gracias, ten que callacho de presencia, la pajunamam, Dios mío, mal Dios chelatat, te huichichla, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor. Entonces, calla tiempo, chechelá, cachalá, cachalá, gloria al Señor, en capoíste, y cachalá, sino que, usted coge un buen espacio, cachalal, para que cachalal, cachalal, gloria al Señor, aleluya. Siempre, siempre, cachalal, cojicotic, que van a animar, ri, familia, cachalal, ri, 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 hermano, Emanuel, siempre, van a seguir adelante en las cosas de Dios, hermanos. Siempre también ri, Virgilio Cogela, siempre que acabiche, van a seguir adelante, siempre por vivir el Señor, cubrirse Dios y más cojungui, sino que shachurmal Rechri Cristo Jesús. Entonces, claramente, Dios, que más que capanó, sino que ya pubiri catate, hermanos, Dios, cuban ni más que obra, chupabre que casle mal. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cabana va a seguir, huachalar, con la iglesia. Casa de oración, iglesia de Dios, conoce la iglesia, quiere que está jorar, colac, pues Dios, como bueno, bendecir, cachalar. Así que, cher momentri, pues con todo el buenma, siempre, si alaj le privilegio, chuech, pues, quintio shijo, cachalar, Dios, hermano, cubir y Señor, amén. Dios, hermano Liceo, adelante, huachalar. Aleluya, gloria al Señor. Haré amados hermanos, haré tajín kojikotik, tajín kayane maloquichri ni malak Dios, amados hermanos. Ojkolik pa acción de gracias. Haré huare karajri Dios, que seamos agradecidos delante de su presencia. Haré bache un momento, haré katachna, re utsikri Dios, hawiko huch abechui. Nuevamente le dejamos el tiempo con el siervo del Señor, nuestro hermano Pastor Marlon, kayakanok el espacio. Muy bien, mis hermanos, una vez más, bendecimos a todos los que están presentes en esta preciosa noche. Una vez más agradecemos al pastor por ese permiso y a nuestro hermano Virgilio y a la familia Cotic Tambriz.
Bendiciones, hermanos. Yo sé que están visualizando allá donde Dios los tiene. Qué bueno. Póngase de pie rápidamente, mis hermanos, y vamos a meditar un momento a la palabra de Dios. ¿Es bueno Dios? Es bueno Dios. Quiero que compartamos un momento esta palabra, mis hermanos. Abra su Biblia juntamente conmigo y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6 y su versículo 1. Efesios capítulo 6 y su versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dios bendiga a todos los hermanos, a los amigos, a los jóvenes también que están en esta noche. Vamos a la palabra y lo leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Diga juntamente conmigo: porque esto es justo. Dos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Está en el 3 y dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Siéntese, hermano. Siéntese. El que es sabio recibe consejo, hermano. ¿Quiere ser sabio cuando sea viejo? Reciba el consejo, pues. ¿Quiere ser mañoso cuando sea viejo? Rechace el consejo y usted va a ser un remañoso cuando sea grande. Si es de que llega grande, hermano. Porque aquí la palabra está diciendo que si usted y yo honramos, oiga, a nuestros padres, entonces vamos a ser ¿de qué? Larga vida sobre la faz de la tierra. Y todo lo que hagamos, dice la palabra, nos saldrá bien. Bendito sea Dios. Hoy podemos decir esto, iglesia. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que lo que Dios promete, Él lo cumple, hermano. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Eso sí, cumpla usted también. Porque si usted no cumple y no obedece esta palabra, entonces no espere que le vaya bien en la vida y no espere que sea de larga vida sobre esta tierra. Dios es claro en su palabra. Claro que sí, iglesia. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Por eso Él, hermano, por eso Él dice a través de su palabra que no es igual que el hombre. ¿Por qué no es igual que el hombre? Porque el hombre a veces promete y al final no cumple. A veces la mujer promete y al final no cumple. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí. A veces el novio le promete a la novia y al final el novio le falla a la novia. A veces la novia le promete al novio y el novio o la novia le falla al novio. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ese es como aquel cristiano cuando viene a los caminos de Dios y a veces le promete a Dios servirle y al final no le sirve. Más si están enfermos, hermano. Vienen enfermos, le prometen a Dios y le dicen: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Señor, si tú haces un milagro, yo te voy a servir. ¿Sabe usted que el 95% de aquellos que Dios sana y hace milagros en ellos, el 5% es el que le sirve a Dios con hechos y no con palabras? El 5% es aquel que le demuestra su amor a Dios con éxitos y no de dientes a labios. Amén o no amén, hermano. Porque muchos se llenan la boca en decir que aman a Dios, con sus actitudes lo niegan todo, hermano. Por eso dice el apóstol Juan: amados, amemos
pero no amemos de palabra, amemos con hechos. No seas igual que aquel hombre que le dice a la mujer: mi amor, te amo, mi amor, y tiene amante allá afuera. No seas igual como aquel patojo que le dice a la novia: mi amor, te amo, vos sos la única, y tiene media docena de patojas por ahí en la colonia regadas, hermano. ¿Cumple Dios? ¿Cumple Dios? Cumpla usted también. Hay un canto muy bonito, hermano, que dice, no tengo buena voz, pero no la hago para cantar, pero hay un canto que dice: espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá, Él es fiel y lo hará, está peleando tu batalla. Eso es cuando usted es fiel. Cuando usted es un rebelde, ni espera que Dios cumpla sus promesas con usted. Por eso en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermano, la segunda carta, capítulo 7 y su versículo 1, hermano, ahí usted encuentra un versículo donde dice Jesús, donde dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: santifiquémonos y limpiémonos de toda contaminación de carne, para que se cumplan las promesas que el Señor tiene para nosotros. O sea que hay promesas con condiciones, hermano. Y esta es una de las promesas con condiciones. Si usted honra a esos viejitos, Dios también lo va a honrar. Si usted deshonra a esos viejitos, Dios también lo va a deshonrar. Si usted pone en vergüenza a esos viejitos, también Dios lo va a poner en vergüenza a usted también. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Sí. Ponga en vergüenza a usted a esos viejitos en la casa, ponga usted en vergüenza a esos viejitos en la calle, y se va a dar cuenta como Dios también lo va a poner en vergüenza delante de la gente también. ¿Verdad que da vergüenza que lo lleven enchachado en una patrulla? ¿Verdad que da vergüenza, sí o no? ¿Da vergüenza, sí o no, hermano? Da vergüenza que en la aldea lo agarren y lo amarren y lo cueraceen por andar de rebelde en la colonia. ¿Da vergüenza, sí o no? Ay, Dios, hermano, da vergüenza. Pero todo es por causa de la rebeldía, por causa de la deshonra hacia los padres, hermano. El Señor dice en su palabra, a través del apóstol Pablo, Él le dice a la carta de los Efesios, hermano, el apóstol Pablo suelta estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque Dios se estaba dando cuenta, hermano, de la necesidad que había en la iglesia de Éfeso. O sea que en la iglesia de Éfeso habían hijos, hermano, que a pesar de que eran evangélicos, a pesar de que eran cristianos, pero eran rebeldes a los padres, hermano. Deshonraban a los padres. Por eso Pablo, hermano, se vio la necesidad de soltar esta palabra a la iglesia. Y se da cuenta que como Dios es justo, Él es justo, y Él también quiere que usted y yo seamos justos. ¿Amén o no amén, hermano? Y cuando Él dice que usted y yo seamos justos, ¿cuándo vamos a ver la justicia? ¿O cuándo vamos a practicar la justicia? Cuando usted aprenda a honrar no solamente a mamá, sino también a papá, dice la Biblia. Porque a veces hay hijos que solamente honran a mamá y a papá, ¿no? Pero ¿sabe por qué a veces hay hijos que honran, honran más a la mamá y no al papá? ¿Quiere que le diga por qué? ¿Quiere que le diga por qué? ¿Quién es el que más, quién es el más alcahuete en la casa? ¿Mamá o papá? ¿Mamá o papá? Mamá, dicen algunos. Y sí es cierto, hermano, mamá es más alcahueta en la casa. ¿Y sabe por qué a veces la mamá dice, hermano? Porque hay algunas, hermano, no todas, hermano, algunas, no todas. ¿Sabe usted por qué algunas mamás que son, oiga, se vuelven alcahuetas? Porque a veces dice la mamá, como una voz te ha costado, va, como una voz te dolió tenerlo, por eso es que lo tratas mal. Oiga lo que le voy a decir. Hay padres que a veces no es de que traten mal a los hijos, sino que a veces, hermano, los padres corrigen a la hija, corrigen al hijo. Porque siempre he dicho yo que el buen padre es aquel que corrige a su hijo, porque no le quiere ver el mal más adelante, sino al contrario, quiere verle lo mejor más adelante. Iglesia,
A mí me daría vergüenza que mis hijos me pongan en vergüenza. Me daría vergüenza. ¿Cómo se siente usted cuando el hijo lo honra a usted? ¿Cómo se siente usted cuando la gente allá afuera habla bien de sus hijos? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted cuando la gente habla bien de ese patojo que anda en la calle? ¿Cómo se siente usted? Contenta. Ese es mi patojo, mire usted. ¿Cómo se siente usted cuando la gente habla bien de su hija? Cuando la encuentran en la calle, ¿qué dice usted? Esa es mi hija, ¿eh? Esa es mi hija. Cuando pasa en la calle, viene con su Biblia la patoja. Viene para el culto la patoja con su Biblia y encuentra al vecino. Dios le bendiga, vecino. Dios le bendiga, vecina. Buenas tardes. Dios le bendiga. Mucho gusto saludarle. ¿Qué dice la gente? ¡Hala! Mire usted. Esa patoja, sí. Por algo. Eso quiere decir que sus padres le enseñan a respetar. Y cuando los padres se escuchan, ¿sabe qué dicen los padres? Esa es mi hija. Ese es mi patojo. Pero cuando los patojos, mire hermano, pero cuando encuentran a aquella patoja en la esquina, hermano, trincando con un patojo por allá, de repente llegan con la vecina, vecina, que no su hija la que está allá, mire usted, parece que fuera venta de verdura, porque le meten mano por aquí, le meten mano por acá y le meten mano por allá. Esa es su hija. ¿Sabe qué dice la señora? Con el dolor de su corazón dice: esa patoja mi hija. ¿Se sienten honrados o deshonrados? Dice que el hijo obediente es alegría para la madre, usted. Pero el hijo rebelde es vergüenza para el padre, dice la palabra. Por eso es importante que usted como hijo, usted como hija, aprenda a honrar a esos viejitos hoy que están con vida, porque un día le van a hacer falta. Un día le van a hacer falta. Ahorita se aproxima un día muy famoso. Ya sabe usted qué día es, ¿no? Algunos ya se están preparando. Y yo le voy a decir algo. Esta fiesta que viene el día, que es un día muy famoso, que es el día de la madre, muchos hijos hipócritas, digo hipócritas, porque para ese día se ve mucha hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque el hijo solamente el 10 de mayo se acuerda que tiene nana. Porque el hijo o la hija solo para ese día se acuerda que tiene mamá. Los 364 días del año, mamá le dice a la novia, mamá le dice a la mujer, porque hoy está al revés la cosa. Hoy el muchacho, el marido, mamá le dice a la mujer y a la mamá, vieja, ruca. ¿Es cierto o no es cierto? Hoy la mujer al marido, papi, le dice. Pregúntale cómo dice el papá, viejo. Ya vine viejo. Viejo tu abuelito. Ese es el problema, iglesia. Cuando hablamos de honrar a nuestros padres, oiga, honrar no es cualquier cosa. Honrar número uno es respetar. La pregunta es: ¿qué tanto usted respeta a esos viejitos? Esa es la pregunta ahorita. ¿Qué tanto usted respeta a ese viejito que no sabe leer? ¿Qué tanto usted respeta a esa viejita que nunca fue a la escuela? ¿Qué tanto respeta usted a esa viejita que un día, hermano, lo tuvo por 9 meses en el estómago? ¿Qué tanto la respeta usted? Esa vieja metiche, no le gusta que ande con el Juan. Pero si el Juan es un marero, marihuanero, chiricutero, mujeriego, por eso tu mamá te dice que no andes con ese peludo y no quieres entender. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, hermano, a veces hay nanas que le dicen a la hija: mija, mija, por favor, mija, entendé, mija, por favor, no seas animal. Mire, hermano, hay madres que se cansan al fin de tanto, hermano, porque la patoja no entiende. Mira que el patojo anda todo destrabado, hermano, y la patoja más se enamora de ese patojo atarantado. Y cómo no, hermano, si la patoja está atarantada también, hermano, par de atarantados se juntan después. ¿Sabe por qué? Por no dejarse llevar de un consejo. Por eso hay que respetar a su viejito. Mire pues, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero usted tal vez ha dicho: Señor, un día voy a tener mi esposo, papá.
y me vas a dar mis hijos. Te voy a decir algo: lo que tú hiciste con tus padres, un día vas a tener tus hijos, lo mismo van a hacer contigo. Y no vayas a estar chillando ni diciéndole al pastor: pastor, ore por mi hijo. Mire, ¿sabes qué hace? Dobla tus rodillas y ahí Dios te va a redarguir y te va a acordar cómo tú te portaste con estos viejitos que un día estuvieron vivos, hoy están muertos. Ahora estás cosechando lo que un día sembraste con ellos. ¿Estás oyendo o no estás oyendo? Claro que sí, iglesia. Porque la ley de la vida es que lo que tú siembras con esos viejitos, el día de mañana, si estás con vida, lo vas a cosechar con tus hijos también. Esas canas que un día le sacaste a esa viejita, un día te la van a sacar a vos también. Esa viejita que un día la torciste porque le cayó derrame, porque nunca entendiste los consejos que un día te daba, un día te van a torcer tus hijos a vos también. Así como dejaste a tu nana con la quijada por un lado, así te van a dejar tus hijos también. Y ahí te vas a acordar que cuando estuvieron vivos nunca le diste esa alegría, sino solamente coraje le diste en esos tiempos. Por eso te decía que para estas fiestas que vienen, iglesia, los hijos llegan con la madre: mamá, te traje tu regalo, mamá. Yo fuera la nana, hermano, un chipotazo les pego, hermano, porque la nana tiene derecho todavía, hermano. ¿Sí? Mire, pues, son injustos los hijos, ¿sí o no? Son injustos los hijos, ¿sí o no? No todos, no todos, algunos, hermano, algunos. Yo conozco hijos, hermano, que aman a los padres, respetan a los padres, valoran a los padres. Y hay hijos que no, hermano. Hay hijos que son injustos. A veces cuando la viejita, hermano, está pasando una necesidad, los hijos ni siquiera se acuerdan de ellos, hermano. Más se acuerdan de la novia. ¿Sí o no, hermano? Cuando viene ese día, igual día, fiesta pagana, hermanos, del día del amor y de la amistad. ¿Acaso no el novio? ¿Acaso no el novio buen regalo le da la novia, sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Qué vas a querer, mi amor? Dice el patojo atarantado. Y la otra patoja le dice: mira, mi amor, dice, fíjate que quiero mi iPhone 12. Y aunque valgan 12 mil, no le importa este atarantado, comprárselo. Pero mire, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Cuando la viejita le pide, hermano, para el azúcar, para el frijol, para la carne, iglesia, ¿sabe qué es lo que dice el hijo? Yo no soy tu marido, vos. Ahí está papá, a él pedirle. Cuando le llama la novia y le dice: mi amor, no tengo internet, no tengo saldo. No te preocupes, dice el patojo, ahorita te mando. ¿Ya cómo querés? Porque las patojas hoy no quieren de a 10, hoy quieren de a 100 para arriba, hermano. Yo conozco hombres que están en Estados Unidos, hermano. Ahí está la cámara. Yo conozco hombres que están en Estados Unidos. Mensual le pagan el internet a la patoja aquí en Guatemala. Y ahí está la patoja, va de mandándole fotos a otros patojos, y el otro son pagando el internet mensual. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ese es el problema. Fíjese que, mire, pues, yo conocí a un muchacho de allá del pueblo donde nosotros vivimos. Lo conocí, pero de repente escuché que se fue para Estados Unidos. Cuando estaba en Estados Unidos, hermano, se conoció con una muchacha a través de las redes sociales. Que hoy eso está de moda. Está de moda eso, hermano. ¿Dónde te conseguiste tu novio, vos? En las redes sociales, usted. Ah, que sí, sí. ¿Y de dónde? Saber, pero yo ahí lo conocí. Mi hermano, qué gente tan loca es, hermano. Paragüeno es un delincuente, un sicario, hermano, un violador, un hermano. Secuestra, mira, hermano, hoy la gente no le atina, hermano. Pero le digo que, mire, pues, este muchacho, Dios le permite llegar a ese lugar de Estados Unidos. De repente, hermano, se conoció con esta muchacha a través de las redes sociales. Entonces este muchacho, como de plano le pareció bonita la muchacha y no había otra y bonita igual que ella, entonces el muchacho se volvió loco por ella y, sabe, tomó la decisión de mandarle a hacer una a su casa de 2-3 niveles, mire usted. Dos niveles, hermano, dos niveles.
empezó a hacerle su casa al muchacho. Ni un beso le había dado a la patoja. Mire usted qué tremendo usted. Sí. O tal vez por una videollamada. Digo yo, va. Pero este muchacho, hermano, hace la gran casa para esta muchacha sin saber, oiga, que la muerte lo iba a sorprender. Por eso hay un dicho que dice: nadie sabe para quién trabaja. La Biblia dice diferente, dice: el hombre es como una sombra que amontona sus riquezas, y el día que escamic no sabe ni quién la va a recoger, hermano. Sí. Pero ¿sabe a dónde quiero llegar con esto? Que si usted va ahorita a Flores y se va a dar cuenta la casa de la novia, que era la novia, porque aquel ya se murió, hermano. Saber si se lo llevó Cristo, se lo llevó el diablo, pero total ya murió. Total que hizo la casona para aquella muchacha, mire usted. Pero si usted llega al pueblo a ver la casa de la mamá, una casa toda vieja, mire usted, una tabla de que ya tiene años que están ahí, hermano. Así hay hijos hoy en día. Buena casa le tienen hecha a la novia, y la casa de la viejita ya para caer encima, hermano. Vaya a ver la casa de la novia. Casa de dos niveles, con azulejos, cerámico, con balcones, hasta cámara le tiene puesto. Mire el ingrato usted. Vaya a ver la casa de los viejitos. Vaya a ver. Ya se cuela el agua en la lámina. Vaya a ver. ¿Cómo se llama eso, hermano? Injusticia. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hijos? Que son arrevesados, que a veces cuando se muere, cuando el viejito está vivo o la viejita está viva, no le hacen una buena casa. Pero cuando ya se mueren, panteón le hacen, ¿sí o no? Panteón con terraza, con cerámico. Y mire, hermano, y balcón, persiana. Y por poco le quieren meter pantalla plana ahí adentro. ¿Ya para qué, hermano? Ya se murió. Cuando están muertos, voy a agarrar una flor, hermano. Ya se va a terminar el culto ya. Mira, hermano, hay hijos tan ignorantes que cuando la viejita está muerta, ahí van los patojos ignorando, los hijos ignorantes, y le dice: mamá, te traje tu ramo de flor. No sea ignorante, hombre. Si el muerto ya no nada sabe, el muerto ya no huele estas flores. ¿Acaso no ha entendido usted lo que dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5? Dice que el muerto ya nada sabe. Hoy que su mamá esté viva, hoy que su papá esté vivo, si quiere llevarle un ramo de flores, lléveselo, para que la mamá lo huela y diga: ah, qué rico, mija, gracias. No me he muerto, pero gracias. Hoy que su mamá esté viva, llévela a comer. Deje estar esperando que llegue el 10 de mayo. ¿Qué tal si esa viejita se muere? ¿O se muere usted por rebelde? Usted que está en Estados Unidos, deje estar esperando que llegue el 10 de mayo para mandarle sus $100 a la viejita. Mándeselo mañana de una vez. Que se vaya a comer. Y si usted dice: ah, no tiene dientes, pónganlo, no sea sinvergüenza, no sea injusto también. Mire, hermano, hay hijos que, mire, hay hijos. Si usted le mira los dientes, mire usted con alambre anda. Parece puro alambre de potrero ahí en el hombrerío de los patojos, mire usted. Mírele los dientes a la mamá. Ya ni muelas tiene, hermano. Póngale placa, no sea injusto. Grandeza TV. ¿Se puede, no se puede? Transmitiendo, claro, sí, en vivo. Claro que sí. ¿Cómo es eso que usted en el culto, va de risa, y aunque no se estén riendo con usted, ahí está, vamos a demostrar el alambraje que anda en los dientes, y la plata y el oro que anda en los dientes, y su mamá que chimuela? Vaya con el dentista, póngale un par de placas y vamos a comer, mamá. Hoy que está viva, hoy que está sana, vamos a comer, pues. ¿Se puede o no se puede, hermano? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Y no espere que esa viejita se enferme
para llevarle Gatorade, jugo, buena comida, porque dice Job 33:14 que cuando el hombre, la mujer se enferma, hasta la comida aborrece. Así sea la comida más rica, así sea la comida más olorosa, así sea jugo, así sea Gatorade, así sea lo que sea, el enfermo ya no quiere nada, hermano. Huesudo se pone, dice la Biblia, porque aborrece la comida. Así que no espere que su mamá se ponga enferma para llevarla a comer o para darle de comer buena comida. No, no, no. Honre a sus viejitos, hermano. Respételos. Respételos. En estos tiempos, hermano, hay hijos que no respetan a los padres. A veces el padre le dice al hijo, a veces el padre le llama la atención al hijo, y a veces el hijo, como ya tiene bigotes, ya fuma cigarro, el patojo se le cuadra al tata. Te metas conmigo, vos, dijo. Puro vato loco. Ahí hay un patojo, hermano, de veras, que cuando el papá lo quiere corregir, ¿sabe qué hace el patojo? Me seguís molestando. Picadillo, entonces con el machete. Así, hermano, de veras. De veras. Digo yo, pobre patojo. No le espera nada bueno. No le espera nada bueno. ¿Cuesta honrar a los padres? No cuesta, hermano. No cuesta. Por eso dice la Biblia: honra. Y te decía que honrar es respetar. Respeta a sus viejitos para que también te respeten a ti. Tampoco los maldigas, porque hay hijos que maldicen a los padres. Es cierto, no se lo decís con tu boca, te maldigo, no. Dice la Biblia que con tan solamente pensar mal de tus padres, los estás maldiciendo. Ojalá se muriera esa vieja si me dejan en paz, yo me junto con el Juan. Está loca. Porque hay hijos que a veces le desean hasta la muerte a la viejita, porque para ellos es estorbo, hermano. Pero yo te voy a decir algo. El día que esos viejitos, esa viejita se muera, te van a hacer falta los consejos. No solamente los consejos. El día que esa viejita se muera, ya no va a haber quien lave tu ropa interior. Porque hay madres que todavía lavan la ropa interior de la patoja. La patoja ya quiere marido y no quiere ni lavar su ropa interior, hermano. Ahí lo deja tirado. Parece que fuera escama de culebra, hermano. Pero cuando ya tengas tu marido, no quisiste lavar tu ropita, no vas a lavar solo la tuya, vas a lavar la de tu suegro, la de tu suegra, la de tu cuñado, la de tu marido. Y si es posible, están vivos los viejitos, también vas a lavar la ropa a los viejitos. Te guste o no te guste, lo que no hiciste en la casa, allá lo vas a ir a hacer con los suegros. Y si no te gusta, vas a agarrar tus chunches y de regreso otra vez para tu casa. Porque todo lo que haces en esta tierra se paga, ¿sí o no? Se paga. Los hijos que no respetan a los padres, se le cuadran al padre, los agarran, los meten a la cárcel. Allá en la cárcel van a llorar, allá encuentran sus tatas, allá en la cárcel. Ajá. Los hijos que se le cuadran al tata en la casa, en la calle encuentran a su tata, hermano. Allá le rompe la nariz, ni la mano mete. En la casa, hermano, ajá, a la casa no puede el tata ni decirle nada, porque el patojo se le cuadra, hermano. Respete a esos viejitos. ¿Qué significa la palabra honrar? La palabra honrar significa valorar. ¿Qué tanto usted valora lo que sus padres hacen por usted? ¿Está valorando lo que ellos hicieron un día? ¿Ah? Hay hijos que están trabajando, mire, en una buena empresa. Pregúntele usted por qué están ahí. Porque un día esos viejitos se esforzaron, trabajaron, hermano, de mañana a noche, para ganar dinero, para sacar adelante a estos muchachos, para que estos muchachos, hermano, agarraran un estudio, sacaran una carrera, hermano, y se prepararan. Hoy algunos son licenciados, algunos son abogados, algunos, hermanos, son enfermeros, otros son policías. Policía, total que... Pero hay hijos que no valoran eso. A veces, mire usted, hay madres que dejan de comprarse un traje o un huipil para comprarle un traje a la hija. Mire, para que la hija ande, mira, cuscón en la calle. Y a veces la hija no lo agradece usted.
A veces la madre deja de comprarse un par de chanclas, aunque sea amarrada con pajilla la sanda, mientras que la hija, mire usted, buenos zapatos, de a 200, de a 300, y la viejita un par de chanclas de a 15 que sale sanda, mire usted. ¿Cree usted que los hijos valoran eso? No lo valoran. ¿Aló? Ese es el problema, hermano, que los hijos no valoran lo que los tatas hacen. Valore, valore. Usted en la calle va a encontrar a jóvenes que a veces quisieran estudiar, sacar una carrera. Los padres no tienen la economía para darle sus estudios. Y mientras que hay patojos que tienen, oiga, lo suficiente, o sea, tienen la economía para sacar un buen estudio, un buen colegio, una buena carrera, pero no lo agradecen, hermano. Yo conozco señoritas, miren, que empezaron su carrera, empezaron estudiando, hermano, se desvelaban, aguantaban sueño, aguantaban hambre, y cuando estuvieron a punto de graduarse, se fueron con el novio. Todo ese esfuerzo lo tiraron a la basura y no valoraron lo que los tatas un día hicieron por ellos. No con eso, no hay señoritas aquí de esas que a punto de agradarse están cuando se la llevó el novio para la casa, hermano. Hoy, patojo en la espalda, patojo en la panza, uno jalando, hermano, vaya, uno jaló, jalando uno en cada mano, mire, hermano. Pregúntele qué pasó con el estudio, no lo valoró. Por eso usted que está estudiando hoy en día y sus tatas le están dando los estudios, valore, valore lo que esos viejitos están haciendo. Yo cuando tenía como 12 años, mi papá me metió en la escuela y me dijo, me advirtió, me dijo, mira, me dijo, si no aprendes a estudiar, me dijo, te vas a ir conmigo al monte, al campo, a majarte los dedos con la leña. Porque él partía leña, hermanos. No lo quise valorar. Y como no lo quise valorar y no quise estudiar, sobre que recibí una cueraciada, me llevaron para el monte a majarme los dedos, hermano. Pero Dios tenía un plan para mi vida. Hoy estamos en este lugar. Solamente tenemos el segundo grado, hermano, de primaria. Y aquí estamos. No nos avergonzamos de eso. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Me enseñó a trabajar. Y hoy que, hermano, hoy que Dios me tiene donde estoy, hermano, digo yo, Señor, gracias. Porque yo sé que usaste a ese viejito para corregirme. Porque si no hubiera sido un marero, a saber qué hubiera hecho, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, y gracias a estos viejitos. Si tiene su mamá, usted con vida el día de hoy. ¿Tiene su mamá con vida? ¿Tiene su mamá con vida? ¿Tiene su mamá con vida? Valórela, pues. Valórela. Fíjese que a veces hay madres que prefieren darle de comer a los hijos, y aunque después ellas se queden aguantando hambre. Hay madres que a veces, mire usted, si no hay mucha comida, un poquito de comida para darle a los hijos y a los nietos, que la patoja mayor se le lleva a la casa. Porque mire, hermano, hoy la abuela, la mamá tiene un montón de patojos en la casa. Pero la viejita es tan buena que aunque no haya mucha comida, pero él trata la manera de darle a todos los hijos y a los nietos, y aunque después ella se pase, quede pasando la tortilla en el sartén. Ya cuando los patojos están grandes, hermano, no valoran eso. No valoran, hermano. Por eso hoy que tiene con vida a su mamá, valórela, respétela, le da un consejo, reciba ese consejo. Eso es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice este versículo. Vamos a leer este versículo rápidamente. Miren lo que dice Proverbios, rápidamente, hermano. Vamos rápidamente al Proverbios. Proverbios capítulo 22, 23, 22. Oiga lo que dice. Proverbios 23, 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando esa viejita ya esté viejita, no la menosprecies, o sea, no la hagas de menos, no le tengas asco, no te avergüences de ellos. Mi amor, dice la novia,
que tu papá es el que anda cortando café ahí en el cafetal. ¿Y qué dice el novio? No, mi amor, dice, él no es mi papá. Mi papá está en el norte. Mentiroso, su papá es el que anda cortando café. Orgulloso. Mi amor, que tu papá es el que anda lustrando zapatos allá en la plaza. No, mi amor, dice, él no es mi papá. Mi papá está en los USA. Ese es tu papá que anda lustrando zapatos. El problema es que hay hijos que se avergüenzan de los padres. ¿Qué tu mamá la que vende hierba mora en la plaza? No, ¿cómo va a pensar usted? Dice la patoja. Mi mamá la que tiene la zapatería en el centro, mentirosa. Esa viejita que está vendiendo hierba mora, esa es tu mamá. Pero a veces hay hijos que se avergüenza porque la viejita, hermano, anda vendiendo hierba mora. Eso no es vergüenza, hermano. Eso es bendición de Dios. Mire usted, el patojo sobre que es un huevonazo, haragán, todavía se avergüenza a los viejitos. Y los viejitos son los que están trabajando para mantenerlos todavía, hermano, ya están viejos. Aquí hay patojos y patojas que se levantan a las 10 de la mañana y la viejita le lleva la comida todavía, hermano. ¿Qué vas a comer, mija? Dice la viejita todavía con esas patojas huevonas, hermano. Yo digo, tonto chamarra, levantarle de la casa, vamos a hacer la comida, hermano. Bravas aquí a mí no las patojas. ¿Por qué se quiere poner brava? Si es la verdad. Valore, valore. Y no se avergüence de esos viejitos. Hay hijos que le tienen asco a los padres. ¿Sabe por qué le tienen asco? Porque están viejitos. Hay hijos que le compran un vaso y un plato especialmente para la mamá y para el papá. Esto dice son para mis, para papá. Ahí van a comer y ahí van a tomar. ¿Por qué le tienes asco a tus padres? Te digo algo. Cuando alguien llega a la etapa de una vejez, ¿necesita cuidado, sí o no? ¿Necesita cuidado, sí o no? Sí. Sí, por eso no sea orgulloso. Un día usted va a llegar a viejo. Tal vez se va a poner choco. Ya no va a poder caminar. Va a necesitar que alguien se lo lleve al baño. Va a necesitar que alguien lo cambie, que alguien lo bañe. No sea orgulloso. No le tenga asco a su viejito. Porque el día que usted esté en esa condición, hermano, lo que usted hizo, eso mismo le van a hacer a usted. Allá en la iglesia hay un ancianito como de 70 años. Ya no mira. ¿Y sabe qué? Nos turnamos para bañarlo. Un día un hermano, otro día otro hermano, otro día otro hermano. Y cuando lo estoy bañando, ¿sabe qué es lo que digo? Señor, un día voy a llegar a viejito, papá. Y así como estoy bañando al ancianito, tal vez cuando un día que esté viejito, tal vez a mí me van a bañar también, hermano. ¿Sí? Porque lo que se siembra se cosecha. Pero óigalos, respételos. Honrar significa respetar, valorar. Dios es tan bueno con los hijos, hermano. Y te decía una vez más, tenés a tu mamá con vida, dale gracias a Dios. Si tus papás están lejos, respétalos. Respétalos. Y te voy a decir algo. Si respetas al que ves, vas a respetar al que no ves. Pero si no respetas al que ves, tampoco vas a respetar al que no ves, que es Dios. Aunque tus padres estén lejos, no importa, respétalos. Si te mandan consejo, recibe esos consejos. Y si ellos están lejos, pues dobla tus rodillas, ora por ellos y dile: papá, gracias por mis padres que están vivos. Señor, gracias por mis padres. Y gracias a ti es que ellos están allá en Estados Unidos. Y hoy tenemos esta casita, hoy tenemos este carro. Señor, no permitas que se llene de orgullo mi corazón. Gracias a tus padres tenés una moto. Deja estar loqueando en la calle.
patojos que ni bien le compran una moto andan en la calle y le surge llegar al infierno usted. Tranquilo, hombre, tranquilo. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Valore esos viejitos. Gracias a Dios, Él les abrió puertas, están allá en Estados Unidos. Hoy viví bajo un techo, con terraza, con jacuzzi, con baño, con taza de China. Ay, Dios, hermano. Eso es una bendición, ¿sí o no? Sí. Respetalos, pues. Y si los respetas, el día que esos viejitos se mueran, la herencia te va a quedar a ti. Portate mal, en la calle te van a dejar. En la calle te van a dejar. Portate mal, la muerte te espera. Rebelate con ellos y te espera la muerte allá afuera. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Dios quiere darte a través de la obediencia es vida eterna, hermano. Este consejo no solamente para los jóvenes, este consejo también es para nosotros los viejos, hermano. Yo no tengo mamá, mi mamá se murió cuando tenía un año. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo que hoy tengo es mi abuela, que es como mi mamá, más que mi mamá. Y le digo algo, era la única que siempre le lloraba a Dios. Cuando andaba rebelde, hermano, ella era la única que siempre lloraba por mí. Y cada vez que yo salía a la calle, ¿saben? Yo no la respetaba. Cada vez que iba a salir a la calle, ella siempre se paraba frente de mí, llorando con sus lágrimas, derramando, y me decía: no salgas, no salgas. Y como era tan rebelde, no entendía, me salía, me iba. Las consecuencias me venían a mi vida. Hoy, cuando llega a la casa de ir a predicar, llego, me sale a encontrar, me abraza, como es chiquitía, la abrazo. Y a veces hasta derramo mi lágrima. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa viejita un día oraba por mí. Lloraba por mí con Dios, para que Dios un día hiciera un milagro. Dios lo hizo, hermanos. Y ese milagro aquí está el día de hoy. Por eso vale la pena que usted respete a esos viejitos. Vale la pena que usted honre a esos viejitos. No sea rebelde, respételos. Porque Dios los usa para darle consejos a su vida. A veces hay hijos rebeldes que a veces la madre se, hermano, la madre se. Se desespera, lo dice la Biblia, hermano. En una ocasión dijo un día, en una ocasión una madre con el hijo, dijo estas palabras: mi hijo, me arrepiento de haberte tenido. Y el hijo le dice: ¿Por qué te arrepentí de haberme tenido? Porque me arrepiento. Y hubiera preferido, dijo esta madre, haber tenido un rollo de alambre, haberte tenido a vos. Y el hijo curioso le pregunta y le dice: ¿pero por qué hubieras preferido tener un rollo de alambre? Porque el rollo de alambre me sirve tan siquiera para tender ropa, vos no me servís para nada. Pero ¿sabe qué? Esas palabras se cambiaron. Hoy este hombre es un predicador. Hoy este hombre es un hijo de Dios. Hoy este hombre es un hombre que le sirve a Cristo. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie, cierre sus ojitos. Y vamos a agradecerle a Dios en esta noche. Si usted le ha fallado a sus padres, no es necesario que se lo cuente al que está a su lado. No es necesario que se lo cuente a la que está a su lado. Solamente cierre sus ojos y dile: papá, yo soy un hijo rebelde. Dile: papá, yo soy una hija rebelde que le he faltado el respeto a esos viejitos. Dígale: perdóname. Dígale: yo quiero que me vaya bien en la vida.
Yo quiero ser de larga vida, dígale a papá. Pero eso sí, también aprenda a honrar, a respetar y a valorar a los dos, tanto como al padre y tanto como a la madre. Y escucha bien lo que te voy a decir. Ya no le sigas dando corajes a tus padres, porque el día que se mueran esos viejitos te vas a lamentar. Mejor al contrario, dales alegría, abrázalos, bésalos y dile: mamá, gracias. Gracias, mamá, gracias. Porque cuando estaba enfermo, tú te desvelabas a la 1 de la mañana, tú te desvelabas a las 2 de la mañana, tú ahí estabas al pendiente de mi vida. Papá, dígale: mamá, gracias. Papá, gracias, porque un día me diste buenos consejos. Si tiene su mamá a la par suya, abrácela. Si tiene su mamá y a la par suya, dele un abrazo, abrácela y dígale: mamá, te amo. Dile: mamá, te amo. Gracias porque aún estás con vida conmigo. Gracias por tus consejos. Gracias por tus regaños. Gracias por tu apoyo. Gracias. Agradecele al padre y dile: papá, gracias porque me ha dado unos padres excelentes. Dile: Señor, gracias porque me ha dado una buena madre, me ha dado un buen padre. Agradezcale a Dios. Agradezcale a Dios. Y si en este momento usted puede, si está en Estados Unidos, está en otro país y su mamá está lejos, agarre ese teléfono, llámele. Llámele y dígale: mamá, ¿cómo estás? Aquí te estoy llamando para saludarte y también quiero bendecir tu vida y quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Y si estás peleando con ellos, llámale y pídeles perdón. Porque hay hijos que están peleando con los padres, porque los padres siempre les han, oigas, les han dado consejos. Y a veces los hijos prefieren pelearse con los padres y no recibir el consejo. En una ocasión dijo un hijo: prefiero morirme y no perdonar a mis padres. Yo te digo algo, Jesucristo dijo: si nosotros no perdonamos, eso lo dice en Mateo 6:14, dice: si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Dice en el 15: mas si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Llámale y dile: papá, perdóname. Mamá, perdóname. Ha pasado mucho tiempo sin hablarte. Perdóname. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que me diste de haber estado en este lugar y traer tu palabra a este lugar, Dios. Bendice, Padre, a mi hermano Virgilio, Padre Celestial, y a la familia, Padre de la Gloria, Tambriz. Bendice a esta familia donde quiera que se encuentren, Padre. Y gracias porque tú les pusiste en el corazón traernos a este lugar y traer tu bendita palabra. Bendice a toda esta juventud que hoy escucharon el consejo. Bendice, Padre, y ten misericordia por aquellos muchachos, aquellos jóvenes, aquellos hijos que se han rebelado en contra de los padres. Ten misericordia de ellos, papá, en el nombre de Jesús. Bendice a tu siervo local, a mis hermanos de la alabanza, a los muchachos de los canales, a los que están visualizando, bendíganos. A todos los pastores que se hicieron presentes, Padre, a cada hermano, a cada amigo, a cada niño, papá, en el nombre de Jesús, los bendecimos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Gracias, pastor. Gracias. Gracias a los hermanos también, a mi hermano Virgilio.
Tambriz, gracias a su familia también, que Dios los bendiga. Y hasta una próxima, se despide ustedes un amigo y hermano en Cristo Jesús, su servidor, Marlon Barrios. Muchas bendiciones y la paz de Cristo y el tiempo con el siervo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Esta palabra del Señor fue de mucha bendición. Dios que va a bendecir al siervo del Señor. Ellos van a compartir la palabra del Señor, así también a sus acompañantes, a los hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Así también ella que hizo rica servicio delante de la presencia del Señor. Por último punto, amados hermanos, vamos a recibir a un integrante de Ana González, a Tony Maxul con el saxofón en esta maravillosa hora de la noche. Haré que van a alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Dios Todopoderoso a través de los instrumentos. Que haya ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso. El tiempo es con usted, siervo. Adelante. Muy buenas noches, hermanos y amigos, pastores, a todos los ministros invitados en esta hora de la noche. Qué privilegio es poder adorar al Señor. Alguien que esté agradecido con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, que le dé ese aplauso de honor, ese aplauso de alabanza, ese aplauso de gratitud. ¿Sabe qué es lo increíble de todo cuando damos un aplauso? Yo le quiero poner un ejemplo. A veces damos un aplauso por un partido de fútbol, y más cuando juega el equipo a que usted le va. A veces le damos un aplauso cuando alguien importante pasa por las calles de nuestros pueblos. A veces damos un aplauso por nada. Pero hoy aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No le parece que nos deberíamos de poner de pie? ¿Nos deberíamos de poner de pie? ¿Cómo se dice en lengua? Póngase de pie. Chistacaloc. Yo solo le voy a poder decir please. Dios les bendiga, iglesia. Yo quiero que levante sus manos y adore conmigo unos minutos. Que levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Sabe, una melodía es tan especial, pero no hay nada más hermoso que sus palabras elogien el nombre de Dios y le diga: Padre, yo te necesito. Yo necesito tu presencia. Yo necesito tu misericordia. Y yo necesito de tu amor. Dígale al Señor con todo su corazón: yo esta noche necesito. Súbale a la pista, por favor. Y dígale con todo su corazón: Padre, no me voy esta noche solamente el ver cómo otros adoran. Yo esta noche también estoy dispuesto a adorarte. Alguien que pueda levantar sus manos y decir: gloria a Dios. Y lo vamos a decir fuerte para terminar. Estas cuerdas de amor caen sobre nosotros, y es su amor y su misericordia. Aunque pasen tiempos, sé que su promesa cumplirá, y nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Esa fuerza que viene del cielo es tu amor. Como lo dice el pueblo de Dios: el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad,
es su amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y en lo que yo toco esta melodía, yo quiero que usted bendiga y alabe el nombre del Señor. A ver si hay alguien que esté necesitado del Señor esta noche. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su suficiente Salvador, puede pasar acá adelante o levantar su mano. Yo le hago la invitación. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos han cambiado. Y de un abrir o cerrar de ojos, el Rey de Reyes vendrá sobre una iglesia que ha sido lavado con su sangre, con una iglesia que está preparada y le está esperando para ese regreso. Si no hay nadie, yo le invito a que adoremos entonces. Es un amor que me sostiene. ¿Sabes qué es lo increíble de nuestro Señor? Que aunque le hayas fallado, Él te sigue esperando. ¿Sabes qué es lo increíble del Dios al que servimos? Que Él te sigue esperando con brazos de amor y misericordia. Que aunque no merezcamos su perdón, Él una y otra vez nos levanta y nos dice: todo estará bien, hijo, todo estará bien, hija. A lo mejor esta noche estabas pensando si vas a venir o no. Hoy a ti te habla el Señor, hoy a ti te habla, hoy a ti te habla y te dice: has escogido la mejor parte, el gozarte en mi presencia. Has escogido la mejor parte, adorarme. Alguien que alabe al Señor con todo su corazón y le diga: Señor, yo necesito de ti. Alguien que reconozca el amor de Dios.
Él es el único que nos da fuerza en momentos difíciles. Él es el único que queda después de que todos se vayan. Él es el único que queda con nosotros. Y si hoy estás pasando por alguna dificultad de salud, hoy te hablo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vas a ir a casa recibiendo sanidad. Hoy si estás clamando por tus hijos, como oíamos en la predicación, si estás clamando por un hijo, por una hija, no te canses, mujer, no te canses, varón. Esas rodillas y esos clamores un día van a dar fruto, te lo aseguro. Yo soy fruto de uno de esos clamores que mi madre extendía sobre mi vida. Es que su amor sobrepasa toda expectativa. Es que su amor nos rodea. Él nos ama con amor eterno. Hoy dile, Señor, cuánto anhelo de ti. ¿Qué es lo que te impide hablarle a Él? ¿Qué es lo que te aleja el pecado? Hoy solo reconoce a papá y dile, Señor, hace tiempo ya no adoro. No me he sentido identificado para poder alzar mi voz. Hoy solo dile, Señor, yo quiero identificarme contigo. Porque su amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control, Señor. Lo que te guardó hasta el día de hoy, déjame decirte esto, no fue la mascarilla. Lo que te guardó hasta el día de hoy no fue un gel. Lo que te guardó hasta el día de hoy se llama misericordia. Misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo gente que lo tenía todo, pero llegó su momento. Así que dile al que tienes a tu lado, dígale, no ha llegado tu momento. Así que sigamos adorando. Dele ese aplauso a Jesús. Puede sentarse. Lo oro a ti, mi Dios, y me despido. Gracias, pastor, por darme esa oportunidad. Voy a entonar este tema. Lo oro a ti, mi Dios. Gracias, hermana Ana González, también por hacerme parte de este ministerio. A todos los muchachos, qué honrado me siento yo de que pastor me diga, hermano Tony, puede tocar un par de alabanzas. De verdad no me lo esperaba, pero así es Dios, que nos sorprende. Pastor, qué gusto conocerle, saludarle, y que el Señor siga expandiendo ese ministerio con los que le acompañan. Amén. Lo oro a ti, mi Dios, en esta noche.
Señor, amados hermanos, van a cantar y así también los instrumentos, sabéis que van a alabar a Dios también. Van a agradecer bastantemente a la hermana Ana González y su banda que por estar presente en este lugar. Dios le bendiga a cada uno por nombre. Así también a nuestro hermano pastor que predicó la bendita palabra del Señor, que Dios le bendiga. Así también la iglesia Casa de Oración, la iglesia de Dios, Evangelio Completo, la luz del mundo y misión del Príncipe de Paz. Así también van a agradecer bastantemente a las autoridades locales de nuestra comunidad, que van a ceder este permiso, yo cogí en este lugar. Así también haré después restauración, mahbahun cabena, cachalash, mahun cabena, haré kishkojina, chupam, y lugar. Así también a nuestro hermano Manuel Ajpakaja, haré yo van a transmitir, que Dios le bendiga a la empresa. Así también a todos los que nos visualizaron por medio de este canal, que Dios le bendiga. Hermano Virgilio, aquí nos ayudó Dios. Que Dios te bendiga allá en los Estados Unidos. Adelante, adelante siempre en las cosas del Señor. A todos los que están en los Estados Unidos, bendiciones. Les animamos a que sigan adelante en las cosas del Señor. Y sigamos adelante, pueblo del Señor. Mientras cocina, haré capaz nada más seguir adelante. Abanaba despedir en palabras de oración. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Como el chic Señor, el segundo culto delante de tu presencia. Dios chela, Espíritu Santo, por tu presencia, por medio de las alabanzas, por medio de tu palabra, Señor. Así también a todos los vecinos, bendícelos, Señor Jesús. A los amigos que estuvieron presentes en este lugar, bendícelo, Dios de la gloria. Oh Dios mío, arepawatat, reshokwinikshkayachela, con todo recanima, arecha y que esta acción de gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios que van a bendecir, que la paz de Dios en cada vida y en cada hogar, bendiciones.
En Grandeza TV transmitimos tus aniversarios, campañas, cultos, bodas, bazares, acción de gracias, cumpleaños, conciertos, lanzamientos, 15 años y más a través de cable, Facebook, YouTube y radio. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 4214-3396 o 3014-6661. Grandeza TV. Grandeza TV transmitimos tus aniversarios, campañas, cultos, bodas, bazares, acción de gracias, cumpleaños, conciertos, lanzamientos, 15 años y más a través de cable, Facebook, YouTube y radio. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 4214-3396 o 3014-6661. Grandeza TV. Grandeza TV transmitimos tus aniversarios, campañas, cultos, bodas, bazares, acción de gracias, cumpleaños, conciertos, lanzamientos, 15 años y más a través de cable, Facebook, YouTube y radio. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 4214-3396 o 3014-6661. Grandeza TV. Grandeza TV. Grandeza TV.